buenas noches, sean bienvenidos todos a Irreverentes. Lunes 5 de diciembre, empezamos la semana y va avanzando diciembre. Hoy ya estaremos hablando, ampliando nuestra discusión en torno a las aguas del Silala, pero ahora enfocándonos un poco en lo que ha sido Concipo en esta ya más o menos larga historia. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Andrés, buenas noches Alem, con Tertulias, buenas noches, buen inicio de semana a todos y todos. Kiara San Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, yo feliz, muy feliz porque ando terminando los finales, entonces todo positivo y feliz de que hoy somos dos mujeres, entonces buenas noches a todos los que nos ven. ¿Estás aprobando en todo o hay alguna ahí que está medio? En todo, más bien ya todo garantizado, semestre, año aprobado con todas las materias, no me tiren nada, bomba. Felicidades, Kiara. Gracias, gracias. Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Kiara, muchachos, y nada, feliz iniciando la semana, potente. Perfecto. Y Alen Quisbert, muy buenas noches. Caballero, señor, señoritas, buenas noches, público de Avia Yala, gracias por seguirnos el día de hoy, lunes. Buenas noches. Bueno, ya les iba adelantando, simplemente recordar, este tema del Silala ya tiene bastantes años, incluso el conflicto, Mauricio nos dio el otro día, que se iba hasta 1904, en los 90 tuvo su momento, y otro de los grandes momentos de este conflicto en torno a las aguas del Silala fue alrededor del 2009, cuando Concipo, el Comité Cívico Potosinista, para no hacer mucho spoiler, rechazó un posible acuerdo intermedio entre Chile y Bolivia. Y ahora, hoy y ayer, Concipo nuevamente aparece en torno a este conflicto, pero amenazando con conformar una comisión de abogados para iniciar juicios en contra, por un lado, del expresidente Evo Morales, pero también de todo su gabinete por traición a la patria, por lo que pasó con el veredicto, vamos a decir, de la Corte Internacional de Justicia. Pero Concipo, sin duda alguna, ha tenido otros roles también en la historia reciente de Bolivia, por lo cual está bueno caracterizar y entender pues el papel que está llevando a cabo. ¿Realmente defiende los intereses de Potosí o más bien todo lo contrario? De eso estaremos hablando el día de hoy. Vamos con la nota, por favor, para ya dar inicio. En 2009, representantes de las cancillerías de Bolivia y de Chile lograron un acuerdo inicial mediante el cual los trasandinos se comprometían a pagar la suma de hasta $17,000 por día por el consumo del 50% del caudal de las aguas del Silala. Pero sí creo que es un mensaje, un jalón de oreja para algunos cívicos de Potosí que en su momento iban a recibir más de $6 millones anuales y se ha perdido hasta la actualidad de $80 millones promedio que la empresa ofreció pagar anualmente, ¿no es cierto?, como compensación de ese año en adelante. Y al calor del momento, como actúa la oposición y ese comité cívico, al calor del momento, dijeron no. El entonces presidente del Comité Cívico Potosinista, Celestino Condori, rechazó el preacuerdo de compensación del 50% que podría haber pagado Chile por el uso de las aguas del Silala desde hace más de 100 años. Recordemos además que durante años los sucesivos gobiernos de Bolivia sostuvieron que el país vecino no tiene derecho a explotar ese recurso hídrico porque habría demostrado que se trata de un manantial y no un río de cauce internacional. Y hacer los estudios para ver cuánta agua en realidad le podría corresponder a Chile, cuánta agua era nuestra, si era mucho más, los estudios que se tiene dicen que son 70 bolivianos y 30 chilenos, o sea, más o menos. Entonces iban a subir los costos, o sea, iban a pagar la cuenta. Concipo no lo hizo. El monto reconocido por Chile se pagaría desde enero del 2010 y fluctuaba entre los $15,000 y $17,000 diarios. Este monto sería desembolsado por las empresas que explotaban el recurso natural, Corporación del Cobre y del Grupo Luxic, dueño del ferrocarril Antofagasta. En julio del 2010, luego de 5 años de numerosas reuniones bilaterales para tratar de resolver este uso arbitrario, se da una última reunión y no se llega a ningún acuerdo. Pero
Perfecto. Hoy día, para no perder la costumbre, vamos a empezar contigo, Alem, por favor. Ya, a ver, bueno, el debate está girando en torno a la materia prima, ¿no? En este caso, el agua como una materia prima que principalmente está beneficiando a territorio chileno. Bien o mal, cada quien podrá juzgar este elemento. Lo interesante es el prediscurso y el discurso que hubo posterior al veredicto al veredicto de La Haya, donde se dijo, el movimiento socialismo, ganamos. Tanto ganó Chile como ganó Bolivia y no hay perdedores. Pero si no hay perdedores, ¿por qué el movimiento al socialismo trata de buscar un culpable? Y un culpable menor que sería Concipo. Si no hay perdedores, ¿por qué el movimiento al socialismo insiste en mostrarnos que hemos ganado? Muy bien, asumamos que hemos ganado. ¿Qué vamos a hacer con el agua del Silala como materia prima? Gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Destruir los canales que las empresas chilenas han empezado a fabricar hace bastante tiempo para incrementar el caudal del agua hacia territorio chileno? ¿Vamos a industrializar, generar empresas, o simplemente se lo va a dejar en ese escenario de agua que corra y nada más? Eso me parece interesante. Segundo elemento, siempre hay un escenario de cobardía discursiva, ¿no? Si yo no he logrado meter el gol, volviendo a los ejemplos de la coyuntura internacional, voy a culparle al buen Mauricio por no haber hecho la buena defensa o no haber hecho el buen pase. Entonces, en función a esto, vuelvo a decir, el movimiento al socialismo está centrando sus pocas armas discursivas en decir, va, los culpables son los de Concipo. Cuando en realidad, lo dicho la última vez que conversamos sobre el tema, es que quien administra el Estado no es una organización social, no es el vecino, no son los movimientos sociales en sí mismo, sino es el partido electo dentro de la estructura de gobierno para que administre los bienes materiales, sociales y políticos de un determinado territorio, que en este caso es Bolivia. Considerar que Concipo tuvo la culpa de no haber aceptado en ese momento la cantidad de 17 mil bolivianos día, que también es un monto risible para tremendas empresas, me parece inmaduro, me parece una reacción inmadura, y más viniendo del señor Torrico, alguien que tiene bastante experiencia no solo en la administración de gobierno, sino alguien que viene de una tradición de izquierda muy larga. Entonces me parece muy inmaduro esa actitud, me parece risible, y obviamente es un discurso derrotero, ¿no?, que tiene el movimiento al socialismo, y es lamentable no tener la hidalguía de decir, bueno, perdimos de nuevo. Kiara, por favor. Ya. A ver, en primera instancia ya lo debatimos el otro día, no se perdió. Las 5 peticiones de Chile o fueron desmerecidas o fueron rechazadas. Se estableció, la verdad, en base a la ciencia. Es un río que nace de un manantial que está en Bolivia y que va a Chile. En derecho internacional es un agua internacional, por lo tanto, lo que se haga con ese río tiene que quedarse entre Bolivia y Chile, y es lo justo. O sea que aquí nadie perdió ni nadie ganó. En todo caso, ganamos nosotros porque tenemos 17 territorios, 17 causales de agua en conflicto con Chile. Muchos de esos nacen en Chile y deberían terminar en Bolivia, pero Chile maneja su cauce para que no lleguen a Bolivia, y con el fallo de este juicio podríamos ganar el manejo de muchas más aguas de las que estamos, digamos, ahora, o sea, que tienen más cauce que el Silala mismo. Entonces, en ese sentido, no hemos perdido nada, y el juicio ha hecho honor a la justicia y a la ciencia, que ha comprobado que es un agua internacional realmente. Alem dice que el MAS trata de buscar culpables. Nada más falso que eso. La misma noticia y el mismo tema que nos lleva hoy a hablar de nuevo del Silala es que el Comité Cívico de Potosí está queriendo denunciar a Evo Morales y a sus ministros por el delito de traición a la patria. Entonces, no es que el MAS está ahí provocando, queriendo buscar culpables. No, lo que se dijo desde el gobierno del MAS, lo que se dijo desde el MAS como partido, como instrumento, es que se había llegado a un veredicto justo en función a que son aguas realmente internacionales. Entonces, pero no olvidamos que cuando Chile ofreció pagar 6,2 millones de dólares anuales por el uso del 50% de las aguas del Silala en 2009, fue el Comité Cívico de Potosí quien se opuso. Y fue el Comité Cívico de Potosí quien se opuso, no porque le interesara o no las aguas del Silala, que fue una oposición que afectó a los potosinos y potosinas y no les dio todo este dinero,
primero fue que se opuso, como se oponen ahora al censo y como se oponen a lo que se tengan que oponer, que digan MAS, por cuestiones políticas. En el 2009, recordemos lo que ocurría, el MAS estaba en una situación de enfrentarse a un intento de desestabilización muy fuerte, recordemos la media luna, recordemos todo el tema de la Constitución 2008-2009, y en ese contexto es que Comcipo, por querer oponerse a lo que sea, a lo que hacía el MAS y querer desestabilizar como sea, aunque sea perdiendo todo ese dinero para los potosinos y potosinas, se opone. Luego, es importante, y eso no lo vamos a olvidar, porque no se opone el gobierno nacional, más bien el canciller es el quien consigue hacer este acuerdo para que se nos pague, y es el Comité Cívico de Potosí, servir a la derecha históricamente, en los últimos 15 años al menos, que es quien se opone y niega que nos den todo este dinero. Por otra parte, me parece ridículo el accionar del Comité Cívico de Potosí, porque acusa a Evo Morales y a sus ministros del delito de traición a la patria, y me parece importante leer el delito de traición a la patria para ver que no tiene ni pies ni cabeza la acusación. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurre en los siguientes hechos. Número uno, que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra Bolivia. Número dos, que viole el régimen constitucional de recursos naturales. Esa sabemos por quién se la puso, Gonzalo Sánchez de Lozada. Tres, que atente contra la unidad del país. Ese delito merecerá la máxima sanción penal. Creo que ninguno de estos tres puntos, no creo, afirmo que ninguno de estos tres puntos los ha cometido ni Evo Morales ni sus ministros. Pero nuevamente el Comité Cívico de Potosí quiere tomar el tema que se pueda, como el Comité Cívico de Santa Cruz, para atacar contra el poder político del Movimiento al Socialismo en desmedro de los bolivianos y bolivianas. Digo, ¿por qué el Comité Cívico de Potosí no se queja de la alta cantidad de feminicidios que ha tenido Potosí este año y el año pasado? Porque ha sido uno de los departamentos con más feminicidios. No nos interesa. Tenemos que denunciar a Eva por el Silala. Esa es la calidad de una organización que se dice que está en favor de la sociedad civil potosina. Eso es lo que tengo por ahora. Perfecto. Mauricio. Déjà vu. A ver, Chile solicita que la Corte determine que el sistema hídrico del Silala es un curso de agua internacional. La Corte constata el reconocimiento de Bolivia, por lo tanto califica en su totalidad curso de agua internacional. Chile quería que sea un curso de agua internacional, lo logró. No, Chile quería que se diga... Es que acabo de leer el petitorio, no me puedes decir, es que ellos en el fondo querían esto. Te dejes de ya. Chile solicita que la Corte determine que el sistema es un curso de agua internacional. Corte constata que el Silala califica en su totalidad como un curso de agua internacional. 2. Chile solicita el derecho de utilización equitativo y razonable. Las partes han llegado al acuerdo de que... Acuerdo. Sí, perfecto. Pero es que Chile quería utilización equitativa y razonable de las aguas del sistema del río Silala. Se determina el principio de utilización equitativa y razonable a la totalidad. No, está perfecto. Ya, ok. Chile quiere A, acuerdo, le dimos A. No se por acuerdo, perfecto, por acuerdo. Pero es otra cosa, es que yo no entiendo. Hablando, es que yo no entiendo, Kiara. Chile solicita el derecho a la Mauricio, utilización equitativa. Mauricio, tú eres abogado, sabes que no es lo mismo cuando un tribunal de justicia da razón de una demanda, sí, o esa demanda se desmerece por un acuerdo. No, lo que yo he dicho es que las demandas se desmerecen porque llegan a acuerdos en base a la ciencia. No estás diciendo lo contrario. Ya, no se desmerece, porque las partes llegaron al acuerdo de que la posición no se acepta la demanda. De que la posición de Chile está bien. Chile quería utilización equitativa y razonable. ¿La tiene? Sí, sí, pero listo, Bolivia perfecto. No hizo una Chile quería, demanda. Perfecto. Respecto. Chile quería eso, lo tiene. Chile quería pero agua internacional. No se acepta la demanda. Sí, se lo hace logró. Un acuerdo. Chile quería, eres no, abogado, perfecto. Deberías saberlo. Es que está muy bien. Sí, debería de muchas cosas. ¿Quiere aguas internacionales? Lo tiene. Ya, jurídicamente hablando, jurídicamente, ha habido un acuerdo, pero, no ha habido una aceptación de una demanda en desmedro de la otra parte. Hay dos partes en un juicio, ¿aceptas o rechazas? Pueden haber muchas, ¿no? Ya, sí, Mauricio, pero es que no es lo mismo. Ya, a ver, en síntesis, Chile quería A, ¿lo logró? No me importa por qué camino, ¿lo logró? Yo he dicho lo contrario. Ya, lo logró. Chile quería B, ¿lo logró? No me digas enojado algo que yo no he dicho. Chile lo logró, es que mi punto es, Chile quería 5...
porque estaba ya, en base a la ciencia. Bolivia ha dicho, Chile, ¿quieres esto? Veamos qué toma. Pasa. Está bien, muy bien. No. Chile, ¿quieres esto? Bolivia, sí, toma, ver, Mauricio, te regalo. Está bien, está bien, está bien. Chile, ¿quieres esto? Es que veamos si la ciencia dice que es correcto o no. No va a haber ningún problema. Pero si tú me estás diciendo a mí que he dicho algo que no he dicho, ya, perfecto. Lo entonces, siento. ¿Quieres estar de acuerdo conmigo? Chile consiguió todo lo que quería. No. Menos una cosa. De 6 cosas, Chile consiguió 5. Entonces no se puede decir Chile no ganó. Chile ganó. Ahora, yéndonos rápidamente, pero es que es absurdo decir lo contrario, porque literalmente la demanda dice eso. Chile lo logró. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Chile lo logró? No, dice Chile. Porque acabas de afirmar las partes, que lo dice, no, literalmente. Sí, ok, Chile lo logró. Ahora bien, yéndonos al punto. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Voy a tratar de ser rápido porque lamentablemente tuve ciertas interrupciones. A ver, en 1908 se dio una concesión, mal, bien, pésimo, vendepatrias, infelices, perfecto. Se dio una concesión. La concesión era para un uso determinado, un objeto determinado, no un uso determinado, un objeto determinado. Ese objeto determinado dejó de existir en 1970, si no me equivoco, 60, 70. Dejó de existir, por lo tanto, todo el uso posterior que hizo Chile del agua era ilegal. ¿Por qué? Porque yo estoy usando tu balcón para chequear a una chica. Ese es nuestro contrato. La chica se mudó. ¿Puedo seguir usando tu balcón? No, porque ya no está el objeto. Simple. No hemos pedido compensación por eso. Graso error. Es más, y eso también lo dijo la Corte, Bolivia no pide compensación. Terrible error. ¿Cuál fue el pedido de Potosí? Que no sé si está bien, está mal, estoy dando hechos. Potosí dijo, es una burla lo que hizo el vicecanciller al sugerirnos el tema del Silala. ¿Por qué? La burla que nos hizo el canciller Hugo Fernández, quien llegó a Potosí en varias ocasiones, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo que Potosí quería era no un pago a partir de, no un pago suspensivo a partir de la fecha, sino un pago también retroactivo por los 100 años, o un poco menos en realidad, siendo honestos, del uso que se hizo del balcón, cuando no tenía sentido hacer uso del balcón, cuando era ilegal hacer uso del balcón. Por lo tanto, y eso es lo que tengo entendido, y obviamente me pueden corregir, pero Potosí aceptó la propuesta A de Chile, ya que estamos didácticos, pero pidió B. ¿Qué era B? Páguenos por todos los años que estuvieron sin darnos un peso. Y tanto el gobierno el gobierno chileno dijo, no, nuestra propuesta es solo darte A, no te vamos a compensar. Es más, B va a estar sumado a la compensación de A. Perdón, B va a estar sumado a la compensación de A. O sea, te debería de pagar menos, pero te voy a pagar, siendo totalmente honestos, un poquito por todo el uso que hemos hecho todos estos años. Como si rechazó, pero insisto, no rechazó A. Pero perjudicó A, digamos. Sí, sí, sí. Nunca, yo creo que perjudicó. En términos de pesos, sí, hizo claro, que perdamos plata, digamos. Bueno, hizo que... Yo creo que hizo que Bolivia pierda plata en parte por pedir algo más. Algo más que, entre otras cosas, en el G77, en Twitter, en medios de comunicación en el 2018, el presidente Morales dijo 100% de aguas bolivianas. ¿Mintió o incapacidad? Volvemos al tema del censo, ¿no? Bueno, hubo el estudio científico también de por medio. Es que también hay muchos estudios de la Universidad Tomás Frías, que yo creo que no hay que desprestigiar solo por ser bolivianos, que explican que en la medida en la que nace y siempre ha nacido en Bolivia, pero no siempre ha llegado a Chile, ajá, no se debería de considerar esa teoría. Pero Potosí podría demandar con esos estudios. No, caso, cosa juzgada. Ya está, es curso internacional. Pero tú consideras... No hay apelación. ¿Tú consideras que, digamos, el estudio que se combinó entre ambos países es falso, digamos? Yo creo que conviene muy convenientemente, valga la redundancia, entonces, a Chile. Yo creo que no es completo. No soy hidrólogo, ¿no? Natalia. Pero me parece que es incompleto. Me parece bien importante que hay que empezar a entender el tema del estatus a nivel histórico también, ¿no? Mauricio nos hablaba de 1909, sin embargo, en los tratados limítrofes de 1904 y que se ratifican en 1906, registran el Silala como un río. Es más o menos hasta los 90s donde recién va a salir un estudio que se llama El mito del Silala, que va a empezar a plantar esta idea de que el Silala son manantiales y son ojos de agua, todo porque tiene un fin político. ¿Recordemos? ¿Qué año, perdón? Te estoy hablando desde 1904 hasta los 90. Perfecto.
se tiene la concepción de que es un río. Ya. Estaba establecido incluso así por tratados binacionales de que era un río y que pasaba por ambas partes. Es un tema histórico que está en documentos. ¿Qué sucede? Recordemos que en los 90 es la época de las privatizaciones. Entonces, como querían privatizar todo hasta el aire, se va a generar un documento que se llama el mito del Silala, que va a decir, no, es que el Silala son manantiales. Entonces, son 100% aguas bolivianas. ¿Y qué sucede? El Silala se privatiza. Se da una concesión a una empresa que se llama Ductec, si no estoy mal. Entonces, es ahí donde empiezan los conflictos con Chile. Porque Chile dice, nos están facturando un agua que corre de manera natural, sí, con cauces o con mejoras, pero se está empezando a facturar desde ahí. Es en este, creo que la concesión no dura más de 2 o 3 años, si no estoy mal, pero es ahí donde van a empezar a ver los conflictos. Antes de eso había cierto tipo de entendimiento sobre lo que venía a ser el tema del río, porque se calificaba así. Entonces se privatiza para facturar. Es todo en esta lógica de los 90. Y después, en el 2000 al 2009, se realizan varios estudios conjuntos porque hay una necesidad del Estado de empezar a entender cuál es la naturaleza de este río. Sin embargo, bueno, empieza ya a darse la duda sobre si son manantiales, si es un río que tiene canalizaciones, pero que su cauce tiene nomás caída con Chile, ¿no? O sea, me parece que es bien importante entender esto, porque ¿qué es lo que está haciendo Concipo en este preciso momento? Ha dicho y ha declarado que no vamos a demostrar de manera científica que son manantiales y que nada pasa por Chile. O sea, estamos viendo que es una necesidad de contradecir. Estos últimos años las instituciones a las que les corresponde, el Instituto de Hidráulica e Hidrología de Bolivia, el CENAMI, son instituciones que han hecho un estudio científico y un relevamiento de aguas. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieran ido si nunca hubieran existido las canalizaciones? Igual hubiera pasado por ahí. ¿Qué hubiera pasado si qué sucede si de verdad son manantiales? ¿Cuál es la confluencia? Precipitaciones, un montón de cosas ya más técnicas, ¿no? Entonces, es a raíz de eso que recién se está generando un estudio científico serio, y por último el estudio científico dice que es un río. Entonces, es lo que quiera decir. No se perdió ni se ganó. En realidad, lo que ahora tenemos hoy por hoy es una claridad científica con respecto a este río. ¿Qué sucede el 2009? Concipo hace su berrinche, no aceptan el tratado que había, entonces ahí en realidad se pierde un montón de plata por algo que sí hubiera podido ser muy beneficioso. Chile se precipita a demandarnos. Dice, bueno, ustedes ya han venido a fregar con lo del mar, nos lanzamos con el tema del Silala, según a raíz de declaraciones de Evo Morales, pero la documentación demuestra que esos documentos estaban preparados más o menos desde los 90 a raíz de la privatización del Silala. Entonces, es un tema complicado porque Chile la tenía muy bien preparada y Bolivia dice, un ratito, déjame estudiar, déjame ver qué es lo que pasaba, y es ahí donde recién hacemos estudios serios, ¿no? Por último, la Corte dice, bueno, es un río internacional, están todos de acuerdo, no nos podemos pronunciar, arréglense ustedes. Eso es lo que ha pasado. O sea, yo realmente digo, o sea, no hemos perdido y no hemos ganado, porque por último, la Corte Internacional no actúa pues a pedido. Noveno te dice, ¿qué quieres, hermanito? ¿Quieres río? ¿Quieres mar? ¿Quieres...? O sea, no se va a inventar algo que no existe, se ha basado en estudios científicos. Entonces, antes de esto, ¿era río? No era río, era río. Entonces, no se ha perdido. Sí, yo ahorita estoy buscando una información que, me disculpo, si es que ahorita no la encuentro, lo voy a rectificar, pero justamente lo que decía Natalia me refrescó la memoria de que para esta empresa Ductec, que tenía relaciones familiares con algunos de los ministros de aquel entonces, se estableció que era un manantial, ¿no? Un estudio interno estableció que era un manantial y desde ahí nuestra política siguió en distintos gobiernos creyendo que era un manantial. Bueno, hasta ahorita el resultado del examen, como bien apunta Natalia. Nos vamos a un primer corte breve y enseguida regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Perfecto, y regresamos. Lo que les decía justo antes de ir al corte, para tener los datos lo más precisos posibles. En 1997, el ingeniero Antonio Basoberris difunde un estudio que señala que en el cantón Quetena, del departamento de Potosí, no existe ningún río. O sea, es el momento en que un estudio de este ingeniero dice, no hay tal río, ¿no? Se entiende, es un manantial. En ese mismo año, mediante una escritura pública de la prefectura de Potosí, se revoca la concesión que tenía Chile. Ya no existía la circulación de locomotoras a vapor y las aguas eran destinadas a fines diferentes al objeto de la concesión, que creo que va un poquito por lo que mencioné
mencionabas, ¿verdad, Mauricio? De ahí, en 1998, Chile despliega una campaña que habla de un río internacional por el que supuestamente le asistirían derechos para compartir las aguas del Silala. En el 99, Bolivia se intenta una licitación pública para el uso de esas aguas. La empresa Ductec, que mencionaba Natalia, quiso cobrar entre privados por el uso de estas aguas, ¿no?, la privatización que mencionaba, pero fracasó en su intento. Y en el 2006, que ya es en el gobierno de Evo Morales, se hace una nueva agenda de colaboración bilateral entre Chile y Bolivia, y entre eso se dice, llegaremos a un punto medio sobre las aguas de Silala, y ahí volvemos en el inicio, entra Concipo, que dice no por X, Z razón. Ahora empezamos con este lado, vamos, Kiara. Ya, a ver, en primera instancia, tiene que quedar claro lo que ha sido la determinación de la Corte de la Haya, porque lo que dice Mauricio es falso, o sea, no se puede afirmar que Chile ha ganado, jurídicamente es falso, porque Chile presenta 5 demandas y de las 5 o quedan sin objeto o son rechazadas, ninguna es aceptada. Chile quería que sean aguas internacionales, Chile quería tener uso de estas aguas, eso es lo importante, más allá de que quería que sean internacionales o no. Bolivia dice, ok, si el estudio comprueba que son aguas que nacen aquí y van para allá, no hay problema. Bolivia dice, pero nosotros afirmamos que este río es un manantial que nace en Bolivia, y en ese sentido nosotros, cuando esto se compruebe, queremos tener el uso de nuestra parte, es decir, nosotros podemos quitar los canales que les favorecen a ustedes. En ese sentido, si Chile termina como un poquito desfavorecida, porque la Corte Internacional afirma que Bolivia puede quitar esos canales que les favorecen, habiendo sido Chile el único país de los dos que está usando realmente las aguas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es falso afirmar que Chile ha ganado. Luego, ahora hay que preguntarnos esta supuesta traición a la patria que argumenta Concipo, ¿qué es? ¿Es defenderse de un juicio que hizo Chile, como deberíamos haber hecho? ¿Es dar la razón a la ciencia y ver que es un agua internacional? Bien, Natalia nos hacía el repaso histórico de que antes ya se afirmó que es un río que es parte de Chile y de Bolivia. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos ahora, ya fue el juicio, ya se afirmó que es un juicio que hace honor a la verdad, que ningún país se está perdiendo, que ahora los dos países vamos a tener que hacer acuerdos respecto al uso de esta agua. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora de repente, habiendo sido Concipo la verdadera culpable de que no se nos haya dado el dinero que habíamos gestionado con Chile que se dé? Porque el compañero José, que estuvo acá el otro día, hizo una justa observación. La diplomacia chilena es la más difícil de toda América Latina, porque Chile ha sido casi que la colonia británica e inglesa durante mucho tiempo. Sigue marcado eso en su bandera, de hecho, y en su escudo. Entonces, el hecho de que nosotros, o sea, primero hay que notar por qué el gobierno de Evo Morales es el primero que se pone a negociar para que se nos pague una retribución al respecto. Aquí los compañeros de derecha, la derecha, Concipo y demás, ahora se rasgan las vestiduras. Pero hay que recordar una cosa, en los tiempos de República y antes del 2006, si a nosotros se nos pedía Chile, nos pedía Argentina, nos pedía Brasil territorio, le dábamos el territorio. Nos pedían recursos naturales, les regalábamos los recursos naturales. Nos pedían lo que nos pedían los países vecinos, el imperio, quien sea, y se los regalábamos. Nunca nos defendíamos. Nadie nos tenía que hacer juicios en primer lugar, porque simplemente regalábamos nuestros recursos y regalábamos nuestros territorios. Mucho menos, si nos hacían un juicio, nos defendíamos. Y mucho menos llegábamos al acuerdo que se llegó en 2009 por el gobierno de Evo Morales, de que se nos pagara por todo el agua que se usaba, cuando ni siquiera la usábamos nosotros ni la íbamos a usar en aquellos años como país. Sin embargo, eso es lo que hay que tomar en cuenta políticamente hablando, porque el gobierno del movimiento del socialismo es una ruptura en la política nacional, en el Estado mismo, porque justamente empieza a reclamar estas cuestiones. Me parece una cuestión de absoluta hipocresía que los compañeros de derecha, los partidos de derecha, ahora se rasguen las vestiduras porque supuestamente no nos... Sí, yo estoy de acuerdo, podríamos haber pedido más cosas en el juicio, pero que ese sector político se rasgue
las vestiduras porque supuestamente no estaba bien y no nos defendimos bien y Chile ganó y demás. En primera, Chile fue la que demandó y en segunda no ganó. Y en tercera, al menos ahora somos un país soberano y al menos ahora podemos decidir sobre ese río que es parte nuestro y somos un país de políticas de defensa, de políticas diplomáticas. No tenemos por qué tener una lógica de decir, ay no, traición a la patria porque estuvimos y fuimos justos en un juicio. Eso es absurdo. Es una intencionalidad finalmente política porque las aguas del Silala son 300 metros por segundo, es un cauce de 300 metros por segundo, no es un cauce grande, o sea, no es un cauce que vaya a beneficiar las políticas de agua nacionales o algo así, beneficiaría a las poblaciones aledañas, pero en ese sentido es una intencionalidad política absurda, porque todos los bolivianos y bolivianas, al parecer excepto el Comité Cívico de Potosí, saben que el Estado antes ni siquiera negociaba nuestros territorios, nuestros recursos naturales y nada, los regalaba. Entonces creo que esta cosa es un show mediático, es un show mediático como el censo y como muchas cosas, porque en su tiempo, quién sabe por qué, y eso habría que preguntarle al Comité Cívico de Potosí, haya sido mejor o peor el acuerdo. Ellos no gestionaron ningún acuerdo nunca, ni su ala política, para que nos pagaran nada, Chile, y cuando se consigue un acuerdo lo rechazan. Para mí ese es un claro culpable y el pueblo potosino sabe quién es el claro culpable. Ale. Andrés. Ya, a ver, tres elementos, creo que ya estamos por terminar el programa. Tres elementos. No ganamos ni perdimos, pero ¿quién se está beneficiando y quién se va a beneficiar de las aguas del Silala? ¿Bolivia? Chile. Está bien, no ganamos ni perdimos, por supuesto. Pero hagamos la siguiente imagen hipotética, el siguiente ejemplo imaginario. Si Bolivia hubiese construido canales artificiales en territorio chileno, ¿Chile nos hubiera hecho una demanda o hubiera atacado bélicamente? Cuando algunos cuatro miembros del ejército, por raras circunstancias, combatiendo por la patria en el contrabando, invadieron territorio chileno, fueron arrestados y se hizo todo un proceso. Imagínense que Bolivia haga un pequeño canalcito en Chile. ¿Chile no les hubiera perdonado? Bajo ese criterio, nosotros como Bolivia les hemos perdonado, les hemos ido en juicio, no hemos perdido ni hemos ganado, pero seguimos en ese escenario. ¿Tenemos un gobierno débil? Por supuesto que lo tenemos y eso es lamentable. Segundo elemento, me gusta cuando la Central Obrera Boliviana y la CESUCB en el último conflicto en Santa Cruz dijeron, vamos a ir a defender la democracia y el hermano Lucho hasta Santa Cruz. ¿Fueron? ¿Fueron o solo fueron amenazas ya risibles, inclusive en el caso del señor Guarachi? La gente se burló a gran escala, el TikToker realmente lo destrozó al señor. Bajo ese criterio, ¿qué pasa con el sector o con la categoría movimiento social, movimiento sindical? ¿Son realmente escenarios, instituciones efectivas para el bien común? Hablemos de las organizaciones del Alto, en este caso el señor Braulio Rocha, líder de los gremiales del Alto, que era una mafia y es una mafia en la ciudad del Alto. Y estos poderíos localizados como pequeños grupos sindicales nos genera un bienestar urbano o un malestar urbano. Y veamos el alto sentido del comercio que tiene la ciudad del Alto. Y de esa forma analicemos las juntas vecinales en La Paz. Usted, señor vecino, ¿se siente representado por las juntas vecinales de su barrio? ¿Ejecutan el POA a beneficio de los ciudadanos? ¿Usted sabe en qué se ha ejecutado el beneficio del POA? El señor Luis Rico, en alguna gestión fue el cantante Luis Rico, fue miembro de la Junta de Vecinos de la zona San Pedro y dijo, no se sabe qué pasó con los 10 años, los 10 últimos POAs, los 10 últimos años del POA. ¿Qué se hizo con ese dinero? Entonces, las juntas vecinales, las juntas comerciales, no sé, juntas escolares, como el señor Franklin Gutiérrez, que fue ejecutivo nacional de las juntas escolares, generaron vicios institucionales a partir de los sindicatos, a partir de las organizaciones sociales. Y lamentablemente, estos vicios han sido fomentados por el sistema de gobierno que tenemos. Considero que es nefasto seguir confiando en estos sectores sociales. ¿Vamos a llegar al punto? Es el punto. Estamos hablando de Concipo, se los quiere culpar cuando es un grupo minúsculo. Estamos hablando de lo mismo, Andrés. Entonces, estos sectores sociales, hablemos con CIPOS y demás.
más elementos, son grupos que solo van a velar intereses sectoriales personalizados y no van a beneficiar de manera colegiada económicamente a los sectores. Con Sipa Potosí, usted cree todavía en Concipo, puede ser un discurso de vanguardia, pero ¿realmente es efectivo? ¿Va usted, señor del agro, confiar todavía en la CETSUD-CB? Señor obrero, ¿usted va a confiar en la Central Obrera Boliviana cuando estos sindicatos, estas organizaciones realmente se han convertido en elementos negativos para los sistemas de gobierno? Por último, me parece interesante el componente electoral. El chisme es un elemento bien interesante. El MAS podrá decirnos, no hemos perdido ni hemos ganado, pero lo importante es cómo la gente está concibiendo este escenario. O sea, ya cuando el 2019 el señor Evo Morales y sus patrióticos ministros que decían patria o muerte se escaparon como ratas, el movimiento popular les ha calificado y cualificado de traidores. Y eso lo sabemos. Y es todavía una herencia que el señor Evo Morales está teniendo. Y pasa lo mismo. Perdemos el Silala. No ganamos ni perdimos en el escenario del papel, supongamos, pero en el escenario discursivo para nosotros los comunes, el MAS es un partido derrotero, el MAS es un partido de perdedores. Y lamentablemente, guste o no, la gente en procesos electorales apuesta a ganador. A propósito de esto de Concipo, en términos de que si es minúsculo o es no minúsculos, es curioso ver su último recorrido, porque se tiene en el 2009, en el que rechazan bajo amenazas de protestas, bloqueos, etcétera, el trato con Chile. Igual se pierden 6 millones de dólares, a lo mejor de lo que veíamos, anualmente, ¿no? A la larga ya son bastantes millones. Pero también en el 2019, allá por octubre del 2019, cerca de la fecha electoral, Concipo rechazó el contrato que tenía el Estado boliviano para instalar una empresa mixta para explotar el litio con una empresa alemana, en la cual el Estado boliviano se iba a quedar con el 51% de las regalías. Nuevamente Concipo, en toda esa circunstancia pues de caos y de crisis en la que se estaba, logró abrogar el decreto y retirar pues esta empresa mixta que se iba a establecer. Y hasta la fecha de hoy se ha vuelto a relanzar la convocatoria. Entonces todos estos años tampoco hubo ganancia de plata. Y ahora nuevamente está buscando, mediante este tema, enjuiciar, no sé, a los... Dice Evo Morales, pero dice exministros. Eso quiere decir que también incluye a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca, ¿no? También está enjuiciando al presidente y al canciller. Bueno, perdón, y al vicepresidente, que era canciller en su momento. Entonces, de ahí va. O sea, yo... Concipo representa que los intereses, o capaz y sí es su intención, pero no sé si los resultados, viéndolos históricamente, han sido beneficiosos. ¿Tú cómo ves, Natalia? Recordemos que Concipo es una juntucha de cuates que no tienen capacidades técnicas ni de análisis geopolíticos. O sea, en su momento, el 2009, con el tema del pago, no, Natalia, sí, el tema que... Yo te he interrumpido, Alem. No, yo te interrumpo, por favor, muchas gracias. Bueno, de que no tienen el aparato técnico. Alem, yo te he interrumpido cuando hablabas. Sí, Natalia, pero tenemos que te ser más precisos, por favor, no en la afirmación. Está quitando tiempo. Adelante, Natalia. ¿Cómo iba la cosa? No tienen capacidad técnica, ni geopolítica, ni de analizar las cosas en ningún tipo de sentido. Lo estamos viendo ahorita diciendo que están queriendo sostener un análisis técnico recién hoy por hoy, cuando todas las instituciones idóneas ya han hecho un análisis técnico pertinente. ¿Qué es lo que sucede? Que el pedido que hacía Concipo en su momento, el 2009, que era retroactivo, era pues demencial, no tenía ni pies ni cabeza. Porque por último, si Chile hubiera cedido y hubiera dicho, ok, les pago de manera retroactiva, el juicio ya estaba preparado. Chile viene preparando este juicio más o menos desde finales de los 90, pero y se logra realizar recién en el 2016, 18 más o menos, ¿no? Uh-huh. Y con el actual fallo, no, nosotros lo hubiéramos tenido que pagar Chile un montón de plata, porque Chile hubiera dicho, ves, no te debía nada, ahora me pagas. Uh-huh. ¿Quién hubiera pagado eso? ¿Concipo? No creo. El Estado boliviano hubiera tenido que pagar eso. Entonces, lo que se estaba pidiendo en ese momento era de la fecha para adelante. Ahí sí hubiera tenido mucho más sentido, pero Concipo lo rechazó. Después, o sea, estamos viendo que
En su momento, las políticas que hacía Bolivia en la época de la República era servir a los estados extranjeros, ¿no? Lo de los canales fue servir a la política chilena, hay que ser muy honestos. Lo de Concipo, de empezar a querer levantar nuevamente banderas, siempre ha sido en un sentido no racional y de enfrentamiento. Ya lo hemos dicho alguna vez, si el gobierno dice que la mesa es cuadrada, Concipo va a decir que la mesa es redonda, porque puede y porque quiere. Sin embargo, vemos que tiene una serie de derrotas históricas a lo largo de lo que vendría a ser sus accionarios políticos, que sostengo sigue siendo una juntucha de cuates, al igual que el Comité Cívico por Santa Cruz, que lo único que intenta es tratar de embanderar algún tipo de agenda, porque agenda no tienen. O sea, ¿qué tipo de agenda tiene Concipo para Potosí? Ninguna. Lo que sí creo, y autocrítica, es que se le da mucha palestra a estos grupos, uno, que son ilegítimos, no son elegidos de manera democrática, para eso Potosí tiene alcaldes, gobernadores, concejales, que son ellos los que deberían estar planteando la agenda, pero Concipo cree que puede hacerlo, está tratando de llevar a sus intereses personales. Yo realmente quiero ver cuál es la agenda política que tiene para Potosí, y no veo ninguna más allá de tratar de enfrentar siempre Potosí con el resto del país también, que es una prueba mínima, son los buenos aprendices del Comité Cívico de Santa Cruz, por ahí iría. Antes de darle la palabra a Mauricio, tenemos un mensaje, por favor, si lo podemos ver en pantalla. Buenas noches, irreverentes. Yo creo que para que sirven los cívicos departamentales solamente para hacer zancadillas al gobierno del MAS. Clarito está Pumari y Camacho, ahora Calvo, sin propuestas. En caso Pumari se oponía a los contratos de litio, ahora Calvo con el censo. Pero ¿qué consiguieron? Nada, solamente culpar al gobierno. Son cobardes. Atentamente, Carlos Obando Saavedra. Muy buenas noches, un saludo para ti, Carlos. Ahora sí, por favor, Mauricio. Súper. Ya, a ver, son varias cosas, voy a tratar de ordenarlas y de ser corto en todas. Paz Zamora tuvo una campaña sobre el hilo bien interesante, ¿no? No me niego a decir Banzer tuvo una buena campaña porque era Banzer, así que sí voy a hablar de Paz Zamora. También una buena campaña por parte de, no estoy muy seguro por parte de qué prefecto, respecto al río Lauca, y bueno, lo de la prefectura, pero eso es un poco, lo de la prefectura de Potosí respecto a la concesión, pero eso es un poco polémico porque el gobierno de Goni, ¿no? A ver, medio bien interesante, históricamente, la Convención de Viena de Derecho sobre Derecho de los Tratados establece que ningún tratado puede ser impuesto a la fuerza o es nulo. El Tratado de 1904, perdónenme, pero si decía la paz se escribe con S, íbamos a aceptar. ¿Por qué? Porque fue impuesto militarmente. Entonces, yo no diría, es que el Tratado de 1904 establece que es un río, así que es un río, no sé. Hay estudios previos a los 90, los que no todos los que voy a decir son previos a los 90, pero hay estudios previos a los 90 que son muy profundos, que establecen cómo jurídicamente y técnicamente, no solo técnicamente, no se puede considerar cauce internacional. Son estudios de Luis Guido López, que trabaja en la Universidad Tomás Frías, Daniel Oropesa, Valderrama, que era pro chileno, Castro Martínez, que era pro chileno, y María Josefa Saavedra, solo por dar unos cuantos ejemplos. Entonces, yo entiendo, son internacionales, son extranjeros, así que seguramente su estudio técnico fue bueno, pero es que hubo estudios nacionales, dejemos de quitarle valor a los estudios nacionales, hubo estudios nacionales serios de la Universidad Tomás Frías, que yo pienso que se merecen todo el respeto. ¿Pero se volvería mejor? O sea, ¿porque sean nacionales serían mejores? No, pero no se los puede decir, es que ellos eran daneses, eran serios. Totalmente, de acuerdo. Entonces, se podría revisar ambos. Es que, eso debió, es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no se revisaron todos ellos? Más argumentos jurídicos, pero bueno. Y además de que se dijo durante tanto tiempo, se dijo, es río, es manantial, lo dijo el vicecanciller, lo dijo Domingo González, lo dijo Evo Morales. Regalamos aguas en el G77 bajo la lógica de aguas del manantial del Silala. Aguas del manantial del Silala. Se gastaron millones de dólares en hacer eso. No lo hice yo. No lo hizo Goni. Lo hizo el gobierno con el dinero del pueblo. Entonces, tampoco es un tema de decir, había sido río, así es la vida. Me parece una falta de respeto con el pueblo potosino.
Respecto a Comsipo, dos puntos súper cortos, voy a procurar que sean súper cortos. El primero, René Zavala te explica que el nacimiento del Comité Cívico Pro Santa Cruz, o Comité Cívico Cruceño, parte de una supuesta, evidentemente para Zavala no es así, pero de una supuesta marginación del Estado. Es decir, el Estado no se ha preocupado por Santa Cruz, por lo tanto los cruceños se vieron en la necesidad de crear cierto tipo de políticas. Eso no es cierto porque Plan Bohan y ahí ya es otra cosa. ¿Cuál es mi punto? Si le das más presupuesto al Ministerio de la Presidencia que a todo Potosí, ¿cómo pues los potosinos se van a quejar? ¡Qué vergüenza! Si le das más presupuesto a la ABC, a la Autoridad Boliviana de Corrupción, que a Potosí, que a todo Potosí, ¿cómo pues los potosinos se van a quejar? ¡Qué malvados! ¡Qué derechosos! Es un punto de que el Estado ha ignorado a Potosí, como ha ignorado a muchos departamentos. Yo me acuerdo que tuve una de las primeras conferencias a la que fui, escuché a un señor de Movimiento del Socialismo explicar todo lo que hace Bolivia por el país. Y un joven se levantaba y decía: yo soy potosino, no tengo agua potable. ¿Sabe cuánto cuesta una máquina para potabilizar agua? Lo mismo que un poste del teleférico. Y no hay ni una en Potosí. Fuerte. Es que es fuerte. Ese es el problema del centralismo salvaje. Solo para terminar, la Constitución establece, confiere al Estado el deber de proteger, conservar, administrar y aprovechar de manera planificada, responsable y sustentable todos los recursos naturales y el medio ambiente y la biodiversidad. Yo sospecho que que las aguas del Silara no se han protegido, conservado, administrado ni aprovechado de manera planificada, ni responsable ni sustentable. Y eso no sé si tal vez entre en el segundo parágrafo del Código Penal de Traición a la Patria, tal vez no, pero yo creo que sí es un punto de responsabilidad administrativa. Hemos perdido todos los arbitrajes y las dos causas contra Chile. Si no hay culpables ahí que no sean Concipo, perdónenme, pero ya hay una impunidad preocupante. Antes de pasarte la última intervención, Kiara, justamente a partir de todas las discusiones que hemos venido diciendo, teniendo acá con respecto al centralismo, federalismo, que es una charla que tenemos pendiente, he buscado datos con respecto justamente a los ingresos, ¿no? de Potosí u otros departamentos. Y, por ejemplo, en inversión pública, del 2000 al 2005, eran 49 millones de dólares para todo Potosí. En cambio, del 2006 al 2011, dentro del gobierno socialista, fue 153.1 millones, quiere decir tres veces más. Eso es inversión pública. En transferencias de regalías, el dinero que se le dio en términos absolutos a Potosí, en el 2005, en ese exclusivo año, se recibieron 524 millones de bolivianos, 524 millones, mientras que en el 2011 fueron 2.049 millones, quiere decir más o menos cuatro veces más. Probablemente si se aumentara el porcentaje, ¿no? De los 3%, 11%, recibirían claramente más, pero también el manejo de los recursos estratégicos desde el centro, desde el centralismo, permite también una mejor administración. En el caso boliviano se ve así en los números de los recursos económicos. Ahora sí, dale, Kiara. Sí, justo por eso iba a empezar, Andrés. Punto uno, el Estado económicamente y el país económicamente ha crecido muchísimo desde el 2006 a la fecha. Lo que significa que no solo hay un salario mínimo mayor para todos los bolivianos y bolivianas, sino que a cada departamento se le da una inversión pública mucho más grande y a cada gobernación y alcaldía le toca mucho más dinero. ¿Y eso por qué? ¡Uy, socialismo! Wow. ¡El fantasma! Y luego, otra cosa, obviamente, el Estado central tiene que tener más presupuesto, porque también el Estado central hace hospitales en Potosí, hace carreteras en Potosí, da bonos a los niños en Potosí, da bonos a las mujeres embarazadas en Potosí. Es decir, el Estado central, y es obvio para cualquiera, maneja muchas más competencias que una gobernación o una alcaldía. Y hablando de lo que Mauricio dice, ¡uy, centralismo salvaje! Recuerdo que, como Mauricio, como abogado, lo debería saber, la ley de descentralización se hace en el gobierno del MAS. ¿Por qué
antes los presidentes escogían, si no te suspires, no, no sé no, si eso no lo enseñan en la UPB a los abogados, pero deberían saber que la descentralización y las autonomías vienen con el gobierno del MAS. Antes, a los que eran gobernadores, que se les decía prefectos, los escogía el presidente y no se elegían. O sea que aquí de rasgarnos las vestiduras, porque antes el Estado sí que era central y sí que era salvaje, y sí que no entregaban, como bien ha hecho notar Andrés, nada de presupuesto a las ciudades, y no se repartía y no se redistribuía. Luego, de nuevo voy a tener que hacer el recuerdo de mis clases de biología, de primaria, donde explican, para que Mauricio se entere, qué es un manantial y qué es un río. Un manantial es un cauce de agua que nace desde el subterráneo. Ese manantial, si tiene mucha agua, se saca mucha agua, se puede convertir en un río o puede quedarse como manantial o bofedales. Entonces, lo que Mauricio dice está mal. Nadie que diga que el Silal es un manantial está en lo erróneo, porque es un manantial y es un manantial que se convierte en un río básico. Entonces, hay toda la acusación de que si Evo si dijo, que si no dijo, que si alguien es González o no sé quién. Estaban en lo correcto, porque el Silal es un manantial y es un manantial que se convierte en un río. O sea que leamos biología básica. Luego, ¿qué cosas reclaman realmente los comités cívicos? O sea, ¿en qué cosas ponen el ojo? Ponen el ojo en los problemas de seguridad ciudadana, ponen el ojo en los problemas de feminicidios, ponen el ojo en los temas que realmente le interesan a la población de sus ciudades. El Comité Cívico Pro Santa Cruz no, y el Comité Cívico de Potosí menos. Digo, ¿por qué en el momento en el que se estaba iniciando el juicio no se constituyeron como una organización en apoyo al juicio mismo, si tanto les interesaba? ¿Por qué cuando el gobierno de Evo Morales en el 2009 estaba negociando con Chile, ellos no quisieron ser parte de este diálogo, se negaron y luego dijeron, ay, no nos parece el trato, que no nos paguen, gracias, y los potosinos verán qué hacen con el dinero que no les llegó? Porque no quisieron ser parte de ese diálogo, y hay que decirlo. Y luego, lo que decía la Natalia es importante. La Natalia decía, juntuchas de cuates sobre el tema del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sobre el tema del Comité Cívico de Potosí, y es importante, ¿hasta cuándo vamos a dejar que estas juntuchas de cuates vayan en contra de los intereses nacionales? ¿Cómo nos ha perjudicado el Comité Cívico Pro Santa Cruz y cómo nos ha perjudicado el Comité Cívico de Potosí? ¿Vamos a dejar que sigan cancelando normas hechas popularmente, que sigan abrogando cosas de autoridades que ha votado el pueblo? Tanto se habla de democracia, tanto se llena la boca desde la derecha hablando de democracia, y estas son juntuchas de cuates que nadie eligió, que nadie votó, que están metiéndose con intereses populares, y no deberíamos dejar que eso pase. Y esa es una crítica para el Movimiento Popular también. No deberíamos dejar que estas juntuchas de cuates determinen lo que los bolivianos o bolivianas van a tener o van a hacer, porque nadie los votó. Y un último recordatorio. Alem dice, y me hace reír mucho, nosotros los comunes, la gente de calle, sabemos que el Movimiento al Socialismo es un partido derrotero, y eso se ve electoralmente. Te invito a que leas los resultados de elecciones desde el 2006 hasta la fecha, porque electoralmente no hemos perdido nunca desde entonces. Nunca se ha aclarado el tema de fraudes, eso, ¿no? Jajaja. Nada más eso, gracias. Bien, con eso estaríamos terminando la noche de hoy. Mañana estaremos nuevamente aquí a las 10 de la noche discutiendo la coyuntura. Muy buenas noches.